Oigan, ¿y qué les parece si empezamos con un chisme impresionante? ¿No? Básicamente. Ándale, saca las maracas. Saca las maracas, ¿sí es cierto? Porque tiene que... Bueno, pero esta maraca se toca al revés, mira. Sí. Mira, se toca al revés. Es que tiene que ver con sangre, señora bonita, mira. Y especialmente con esta damita que se llama Luz Piedad Martínez, que usted se preguntará, ¿quién es Luz Piedad Martínez? Bueno, pues es precisamente un desliz, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, que tuvo el exfutbolista, ahora comentarista deportivo, que bueno, ya capitalizó todo ese escándalo, ¿verdad? De alguna manera, porque pues ya hasta hace comerciales que tienen que ver con la famosa frase impresionante y todo, bueno, y sobre todo pues con su amiguito inseparable que anda ahí desde hace ya muchos años, anda de coquetón. De hecho, se sabe que por ahí decía Luz Piedad que tuvo un romance con ella, a quien estamos viendo en pantalla, y si sacamos cuentas, ese romance tuvo lugar cuando aún era esposo de nuestra siempre querida Paola Rojas y entrañable, preparadísima, conductora, guapísima, que uno pensaría, ¿quién podría serle infiel a Paola Rojas, que es tan bella, tan preparada, ¿no? Tan encantadora siempre. Claro. Bueno, pues el caso es que sabe quién era su marido, hasta hace muy poco, pues sí le fue infiel. Y una de las chicas con las que tuvo algo que ver fue esta joven que se llama Luz Piedad Martínez. Bueno, el caso es que en su momento fue todo un escándalo porque ella aseguraba que sí habían tenido un romance, que ella estaba embarazada y que después resultó que tenía una chiquilla, y él juraba que nunca habían tenido nada que ver. Pero pues el meollo del asunto es que la pequeña Mía, ¿no?, que sí existe y que sí nació, pues dicen los enterados que es igualita al futbolista. El caso es que Luz Piedad Martínez publicó en sus redes sociales un video donde, bueno, ella está siendo sometida a unas quimioterapias debido a que pues padece de cáncer, y entonces en ese video pues sin querer queriendo sale la preciosa Mía, que es igualita al brasileño. Wow, se dice brasileño que incluso mexicano. Ella había solicitado hacerse la prueba de ADN, cosa que él se rehusó, y lamentablemente, ¿no? Porque bueno, los genes no se pueden cambiar, y en el caso de las personas que los niegan, siempre sale que son igualitos. ¿A ellos no les pasa? Sí, no ocupan ni la prueba, ya nada más con el simple hecho de ver el rostro, ya se sabe que realmente, pues sí, es hija del futbolista. ¡Ah! Oh.